Bueno, y yo me encuentro ya preparado para nuestro entrenamiento del día de hoy. Y en la casa de Bifit nos visita, adivinen quién. ¡Olivier, bienvenido! ¡Bienvenido, Olivier! ¡Hola, hola, amigos! ¡Hola, hola! ¡Ay, qué gusto estar con ustedes! ¡Claro que sí! Gracias, Olivier. Bienvenido aquí en la casa de Bifit. Bueno, eres nuevo aquí, primera vez que nos visitas. Primera vez que los visito. Y la gente que no te conoce, los televidentes que apenas están viendo, Olivier, cuéntanos a qué te dedicas actualmente, qué tipo de entrenamiento, todo. Muy bien, mi nombre es Olivier Romero. Soy entrenador personal certificado. Hago entrenamientos generales para poblaciones especiales como niños o adultos. Ajá. Y también intermedios para entrenamientos de carrera o, muy bien, o trabajos de fuerza. Ajá, ah, buenísimo. Si quieres adelgazar, si quieres hacer hipertrofia, según tu necesidad, hacemos tu entrenamiento. Sí, ay, una pregunta un poco más para que te conozcan. ¿Cuántos años llevas en esto? En el entrenamiento llevo 15 años. Wow. Desde tomar la certificación y de estar trabajando con las personas para lograr las metas. Me encanta, me encanta, me encanta esa actitud positiva. Y el día de hoy él también nos trajo de público sus hijas hermosas, que yo pensé que venían dos cositas. Yo también. No, por allá. Son igual de la misma altura. Son grandotas. Y bien fit, acompañan. Sí, y ellas también entrenan contigo, tú les enseñas. Sí, entrenamos, ahí se animan siempre a hacer sus trabajos, hay que empujarlo un poquito más, pero siempre son animadas para hacer sus actividades. Lo importante es que las motives y las empujes, ahí está lo que dijiste, súper clave. Lo importante es que los chicos pues, hagan sus juegos, pero también sí, actividad entrene, física. Activen ese cuerpo, no solamente los dedos. Correcto. Bueno, vamos entonces a empezar con la rutina del día de hoy, las pantallas de Nexon todas tuyas para que tú nos guíes durante este entrenamiento. Así que arrancamos. Arrancamos. Pues. Ok, hoy vamos a hacer una rutina de potencia y combinando lo que es elemento estático con elementos dinámicos. Okay. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con un estiramiento. Sí. Okay. Articular. Articular. Siempre trabajamos al comienzo del entrenamiento con movimientos dinámicos. Un estiramiento dinámico. Ok. Muy sencillo. Calentando las articulaciones, lubricando. Así okay, es. Ok, hacia atrás. ¿Podemos hacer este movimiento aquí? ¿Quién ajá, puede? ¿Quién ajá, puede? Dios ¿quién mío. Puede? Es que adelante para atrás. Eso me lo ponía ajá, también en la universidad. Atrás, eso, ahí va. Ahí va. Ahora sí, ahora sí. Eso va. Ok, no vamos dejes. Al otro lado. Vamos al otro lado. Ay, un brazo adelante. De nada, no mira eso. Eso. No, nada, para ningún lado. Ahí lo vas a lograr, Pronto lo logro. Ok, los dos brazos adelante. Ok. Muy sencillo para el calentamiento es, me gusta comenzar de la parte superior hacia abajo y así no olvidas nada. Siempre. Ahora vamos por los hombros. Eso es verdad. Vamos por los hombros hacia adelante y luego vamos hacia atrás. Elementos básicos, conocemos. Muy bien, ahora la parte media y movemos la cintura caderas, alrededor, eso. caderas, vamos a un lado. Eso, ánimo. ¡Opa! Bien. Me encanta la actitud. Al otro lado, venga. Aquí, bien. Les cuento que a Algi lo conozco de Zumba. Sí, somos sí, compañeros, sí. Colegas de Zumba. Así por es. Aquí un poquito más desconectado yo, pero lo sigo. Que son los maestros del ritmo. Ay. Sí. Ok. Ay, divino. ¿Tobillo? Tobillos. Vamos a mover tobillo. Hoy vamos a trabajar, hacer un trabajo general, así que vamos, por eso debemos lubricar completamente la articulación. Vamos al otro lado. Ok. Excelente. Por último, perfecto. Doblamos acá las rodillas. Y las movemos en círculo. Muy bien. Al otro lado. Perfecto. Y stop. Muy bien. Ok, arrancamos una vez. Bien, entonces, van a ser 5 minutos en total cada ejercicio, van a ser 5 minutos. Vamos a comenzar por las piernas en este caso, luego vamos a trabajar los brazos okay. Para luego hacer cardio, buenísimo. De tal modo que trabajemos funcional. Listo. Funcional todo el cuerpo. Ok, listo. Primero vamos a trabajar con un squat estáticos y nos vamos a quedar ahí por 10 segundos y lo vamos a hacer 6 veces. Listo, okay. Wow. El estático es el que va, nos va a decir cuántas veces lo estamos haciendo hasta llegar a un minuto. Listo. Ok, el primero son 10 segundos. 10. 3, 2, 1. Ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos movemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. El segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 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 no se ve. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tercero, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para el cuarto. 10, 9, 8, 7, 6. Y vas a poner a hacer a tus hijas esto. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedamos sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso me pasa por hacer más ayer. 2, 3, yo pensaba que era el último. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Cantamos esa pierna! El que no le dolió esto, mi casa. Lo siento, tiene siempre las piernas. Los trabajos estáticos te dan mucha potencia. Sí, sí. Te dan mucha potencia y cuando los combinas con el dinámico en el momento, te ayuda por lo menos los velocistas. La muscular es súper diferente, se siente muchísimo la fibra. A mí me gusta hacer running. Sí. Por eso lo combinas y eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Running no es solamente mover las piernas. Correr. Tienes que fortalecer el pectoral mayor, que es el que te empuje, y ahora vamos a esa parte. Me encanta. Este es más corto. Papá. Ok. Dale. Vamos al piso. Plancha. Plancha. Vamos a sostener 3 segundos, ¿ok? Perdón, vamos a tener 10 segundos y vamos a hacer 30 segundos nada más, ¿ok? Bueno, en casa ya saben preparados. Y luego hacemos 10 movimientos. ¿Cuáles? 10 segundos abajo, pechadas. Y 10 pechadas. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, ¡qué estado físico es de este hombre! 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. ¡Ay, sigue! ¡Dale! ¡Cuatro! ¿Qué me pasa? ¡Vamos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Yo no sé cómo los últimos me vuelvo a tomar. ¡Ya salí! ¡Vamos, Caro! ¡Vamos, Caro! ¡Agis! No, vuelvo a entrenar antes de llegar a bici. ¡Bien! Definitivamente. Relajemos, estiremos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el área core. Ok. Abrimos piernas. Para quemar de verdad caloría. Un poquito más ancho de los hombros. Listo. Lo conoces muy bien. Vamos a hacer en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Arriba. 3, 4. Bam. Okay. Ok. Perfecto. Vamos a hacer. Cuando tú indiques. Ok. Después de eso, simplemente. Salto. Y 3 y jumping jack. Okay. Eso es un minuto cada uno. Okay. Bueno. Tres, preparados en la casa. 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos. 4. Wey. 2, 3. Porque me cuesta coordinar con él. No. Hoy no estoy. En el 4 es el pie. Sí. 3, 4. Ajá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y tao. 1, 2, 3, 4 y arriba. Vamos. Dale, Carol. 3, 4, ¿cuántas son? Una más. Y salto aquí.
Punto fijo, punto fijo. Cuenta. Tanam, pam, pam, pam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Cambio! ¡Saltamos! ¡Wow! ¡Cuerda, cuerda, cuerda! ¡Cuerda imaginaria! ¡Cuerda imaginaria, correcto! ¡Sencillo, no la necesitas! Okay. ¡Dale, tema! ¡Cambio! ¡Ya! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Cambio! ¡Correcto! Dos más. Y tres, dos, uno, cambio. Un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Cambio! ¡Salto! ¡Vamos, no pare! ¡Una más, una más! ¡Dale, frecuencia cardíaca tres, activa! ¡Dos, uno! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres, cambio! ¡Último allá! ¡Último! ¡Vamos! ¡Eso es, Ali! ¡Vamos! ¡Falta Alice! ¡Vamos! ¡Y es todo! ¡Wey! ¿Qué, seguimos? Todavía, seguimos. Podemos seguir todavía. Un ejercicio más podemos hacer. Sí, ¿una vuelta más? Claro que sí. Nada más una, no hacemos dos. O dos. Dice no, que dos, pues dice que dos. It's up to you, it's up to you. No, está bien, está bien. ¿Qué dice la producción? A mí me impresiona el estado físico de este hombre. No pongas pechadas, pero me interesa, me gusta mucho tu estado físico. Wow, tiene bastante resistencia. Me dijiste que hacías running. Hago running diariamente. Y hago running máximo 10 kilómetros. Wow. Máximo. Bueno, está ahí, exacto. Todos los días. Suficiente para la edad. ¿Interdiario o todos los días? No, procuro todos los días, entre 5 a 10 kilómetros. Pero con intensidad, con intensidad. Claro que sí, todos los días. Ok. Vamos a un ejercicio más. ¿Qué vamos a hacer? Solamente el squat y el cardio. Ok, sí, dale. ¿Pechado? Listo. Sí, dale. Ok, listo. Vamos a hacerlo todo completo entonces, ¿sí? Ok. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6. Bájense el trasero. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí, combínalo con el siguiente. ¡Abajo! 1, porque tenemos poco tiempo. 3, combínalo con el siguiente. 5, 6, el siguiente inmediato. 8, 9, 10. Cuenta, 1, 2, 3, ya te entiendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y nos vamos abajo, nos vamos abajo, venga. ¡Nos vamos! 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque hice brazo allá arriba. Venga. Gracias. Vamos, el último. Con esto nos vamos despidiendo el día de hoy. Importante, tus redes sociales. Robert, Instagram, Robert's Fitness. Robert Fitness. R-O-V-E-R-S Fitness. Listo, allá abajito en la pantalla te va a salir también la cuenta. 6489-9341. Eso, bueno, para entrenamientos personalizados o grupales. Vamos a hacer la última para despedirnos. ¿Cómo era? Okay. Vamos, salto. Ahí va. Salto. Lo primero, lo que quieras. ¡Vamos! ¡Cuerda! ¡Vamos!